traigo una reseña de otra base de maquillaje colombiano. Y es esta de Ana María, es la base hidratante Piel Perfecta y Renovada. Ustedes saben que la tuve en un video de primeras impresiones hace algunos videos atrás, pero ustedes querían que les diera todos los detalles y la duración sobre esta basecita, así que el día de hoy les traigo toda esa información y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! La textura de esta base es una textura tipo crema hidratante, es un poquitito firme, pero cuando está en la piel se diluye bastante y queda súper delgadita, así que cuando ustedes la aplican con una brocha o una esponja, se va a diluir un poquitito. Entonces, respecto a la aplicación, la más recomendada es la aplicación con los dedos, porque eso nos da mayor cobertura, nos gasta menos el producto y se distribuye más parejamente. Aunque con cualquier herramienta, esta es una de esas bases que se aplica supremamente fácil y que hay que, o sea, tendría que acabarse el mundo para que esto quede parchudo, porque es una de las bases más parejitas que he probado en toda mi vida. Pero la verdad es que la probé con la esponja y así se chupe un poquitito de la base, me gusta el acabado que tiene y me gusta también no tener que ensuciarme los dedos, así que si a ustedes no les gusta ensuciarse las manos al aplicarse el maquillaje, les recomiendo que la apliquen con esponjita humedecida, obviamente escurriéndole muy bien el agua para que no se mezcle con la base y no haga combinaciones extrañas, pero el acabado es supremamente lindo. Y ahora sí, en aplicación con la brocha se aplica igual de parejo, se aplica súper bello, pero la brocha siento que absorbe mucho más del producto, no sé por qué, es como si se metiera entre los pelitos y se subiera sobre los pelitos y no se subiera sobre la piel. Respecto a la cobertura, en una sola capa es como una cobertura bajita, es como una BB cream, empareja muy bien el tono de la piel, se ve súper linda, pero no les va a ocultar ningún tipo de imperfecciones. Y en la segunda capa alcanza una cobertura media-baja, o sea, sí tiene más cobertura, sí es construible, pero no alcanza a ser una media completa. A pesar de que la cobertura es ligera, un maquillaje un poco más pesado como el que llevo el día de hoy se ve bastante bien y solamente tendrían que corregir lo que son barritos o cositas así con un tris de corrector del tono de su piel y listo, porque la base es bastante linda. Y mis amores, respecto al acabado que tiene, esta base es una de mis bases favoritas, si no es que es mi base favorita en cuanto a acabado, porque el acabado es como de segunda piel, es demasiado natural, no se ve para nada como maquillaje. Ahí les muestro un clip de zoom a mi cara y no se ve maquillada, se ve como si mi piel naturalmente fuera así de parejita, así de hermosa, y eso es algo que yo adoro de esta base y por eso la he seguido usando desde ese día de primeras impresiones. Es como que mi base favorita para usar en el día a día, es súper bello el acabado, me encanta. Respecto a la duración de esta base, les cuento que pierde un tris de cobertura durante el día, pero realmente no es nada del otro mundo, o sea, no es que se desaparezca por completo, sino que pierde un poquitito de cobertura, pero de resto sí mantiene la piel un poquito unificada hasta el final del día. Les voy a poner en pantalla a partir de qué hora la cobertura se empezó a perder y dejó de estar así como la tengo ahorita. Y mis amores, respecto a la sensación que deja esta base en la piel, les cuento que es una sensación de crema hidratante. No tiene sensación de base como tal, no deja una película sobre la piel. Se absorbe muy bien y se siente como si se hubieran echado cremita, no se siente para nada pesado. Y eso es algo que también me gusta muchísimo. Respecto a las arruguitas que tengo a los lados de los labios, es una base que no se mete en las arruguitas, o sea, no las marca, entonces para pieles maduras yo la recomendaría muchísimo, porque además de que es hidratante, no les va a remarcar ningún tipo de arruguita, entonces está perfecto. Y para hablar de los tipos de piel a los cuales yo les recomendaría esta base, les tengo una sorpresa, y es que a mí me queda imposible decirles cómo se ve una base en otro tipo de piel que no sea la mía. Entonces colaboré con mi amiga Isabela, o ustedes podrían conocerla como La Maquillera en Instagram, y su primer video va a ser la reseña de esta misma base, pero lo chévere es que ella tiene la piel mixta grasa, o sea que tiene grasita en la zona T, y en el resto no sé si es seca o es normal, no estoy muy segura. Pero ella sí les va a poder decir qué tal se comporta esta base en una piel mixta o grasa, así que por allá van a tener la respuesta a sus dilemas. Pero respecto a mi tipo de piel, que es de normal a un poquitito seca, yo la recomendaría al 100% con los ojos cerrados, es una base preciosa. Y bueno, mis amores, espero que este video
les haya gustado. A mí me gustó muchísimo hacerlo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y hagas parte de las empanaditas hermosas de este canal, porque se vienen muchas reseñas de bases colombianas que son demasiado fáciles de conseguir y les voy a contar así todo en absoluto detalle, así que para que no te pierdas nada, suscríbete. Espero que este video les haya gustado mucho, a mí me encantó hacerlo y recuerden que las amo con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente video.